Escucha cuál es tu voz. Estamos sobre tu ciudad, vinimos para quedarnos, obsesionados por saber cuál es tu rock. Animate, comunícate con nosotros, hacé conocer tu negocio. Publicita en ¿Cuál es tu rock? Te estamos esperando. Anota este número, 153-351-2426, 153-351-2426. Llámanos o escribinos a soniafalan1@hotmail.com. Tu pauta publicitaria te espera. Muy buenas noches, gente, ¿cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los miércoles, a partir de las 20 horas, te esperamos en www.cualesturrock.com o si no, puedes venir a ver el programa en vivo acá a Casa Colombo, Gallo 557, Abasto. Quien te habla conducción, Sonia Funes. Y como siempre te digo, nos podés seguir en las redes sociales, en Facebook, ¿Cuál es tu rock? Con signo de interrogación al final, o Facebook, ¿Cuál es tu rock radio? En Twitter, @ ¿Cuál es tu rock? OK. Y si no, tenés nuestro canal de YouTube, donde subimos todos los programas para que los puedas mirar cuando vos quieras, que es Sonia Funes o Sonia Fealan. Ahí te suscribís, nos das un like y tenés desde la película hasta la última cobertura que hicimos. Como todos los miércoles, tenemos tres bandas en vivo, un hermoso programa. Vamos a estar con La Triple Nelson, que vienen desde Uruguay, Fancadela y No Meno. Así que no te muevas del otro lado, que en minutos ya tenés... Y me abracé. No te muevas del otro lado, que en minutos tenés las bandas tocando, o si no, te venís acá a Gallo 557, Abasto, a Casa Colombo, te tomás unas ricas birras tiradas, bien heladas, te comés una picadita, ves bandas de rock en vivo y disfrutás de un hermoso miércoles. Ahora te voy a dejar con algunos de los temas que sonaron en la película, en nuestra segunda película, que sabés que la podés ver en el canal de YouTube, Sonia Funes, Sonia Fealan. Donde estuvieron 23 músicos en escena tocando rock nacional en homenaje al rock, distintos músicos que se mezclaron y armaron bandas para tocar estos temas, desde Juan Cabral de Ojos Locos, que le mandamos un beso enorme, hasta Marcelo García, ex baterista de León Gieco. Todos participaron de la película, así que la podés mirar cuando vos quieras en nuestro canal de YouTube, Sonia Funes o Sonia Fealan.
lo nuevo nunca viene mal, no te arrepentirás. No ganas si no arriesgas, solo déjate llevar. ¡Hey! ¿Qué será lo que tengo que hacer? Escucha, no hay explicación que pueda comprender. Que pueda comprender. Y volvemos a leer acá en ¿Cuál es tu rock? Y estamos recibiendo nuestra última banda de la noche. Yo les voy, me voy a abrir el paraguas antes de decirlo. Seguramente lo diga mal porque el acento me va a salir mal. No menos. ¿Estuvo bien? No me mientan, no me digan por quedar bien. ¿Cómo es? Estás compitiendo con ni una menos, una humana, cualquier cosa. Ah, bueno, o sea que yo vengo mejor. Muy bien. ¿Cómo es el nombre de la banda? No Humeno. No Humeno. No Humeno. No estuve tan mal. Estuviste bien. Bien, bien. Bien. Estoy mejorando. Yo, para que no se sientan mal, digo mal todos los nombres de las bandas. Soy de las personas que confunde los nombres de los hijos. Tengo dos nada más. Y sin embargo, a veces reto uno a los gritos y el otro me contesta de la habitación: mamá, yo no estoy haciendo nada. Porque no era ese que estaba haciendo el lío. Así que, si dije bien el nombre de la banda, me gané el cielo. Así es. Presentémonos en sociedad. Yo soy Marco Siracusano, guitarra y voz. Yo puedo aprovechar a cambiarme el nombre. Soy Agustín. Total, les intercambia. Claro. Y yo, Sebastián. No me mientan, porque si empiezan confundiéndome desde el principio... Es que somos la misma persona los tres. Somos muy unidos. Somos el uno para el otro. Marco, Sebastián. ¿Para uno así era? Exactamente. Sí, eran los tres mosqueteros. No sé si era así. Hernán está muy concentrado con la parte técnica y me miró como diciendo, no sé, ¿cómo es? No sé, los tres mosqueteros. Yo tengo problema acá con la consola. Si no me lo tomo en chiste, me suicido. Porque estuvimos sí, todo el día tratando de poner la consola. Vamos a contarle a los oyentes, la consola es nueva, la tenemos hace dos programas, estamos conociéndonos, y es como todo, ¿viste? Cuando vos te conoces con alguien, llevémoslo a la pareja, vos invitás a salir una chica, salís la primera vez, tratás de recordar el nombre todo el tiempo, prestás atención y decís, ¿qué le gustará? ¿Qué no le gustará? Entonces, haces una pregunta, vas por acá, la tanteás, no, eso no le gusta, vamos por otro lado. Intentás primero pasar el bracito. Yo soy vieja, me parece, no pasa eso hoy en día, ¿no? No, es así, es prueba y error. Claro, vas. Yo no tengo bracito de la tierra, ¿no? Porque de la no puede pasar. Pero bueno, digamos que sería una cosa así. Entonces, esto sería una forma de Gracias.
pasado abajo, ha tenido la prueba de todo, ha tenido un lugar donde tocaron que vio a esa persona y ha llegado a empezar a hacer lo mismo. ¿Se chocaron con las mismas paredes? Fueron aprendiendo. Igual me encanta, me parece que nada va a ser genial porque me la reman y me enganchan y me bloquean los temas con una habilidad. Esto va a quedar divino. La gente está de todo decir, ¿qué tipo de honestos es algo que es una de las últimas variables que empezamos a manejar porque tenemos muy poco tiempo como banda, tenemos 2 años y bueno ustedes obviamente y de entrada nos enfocamos de lleno bueno que es el contenido básico de una banda en la música y explotamos al 100% eso. Inevitablemente dejamos de lado otras variables que la realidad de hoy son fundamentales, como lo que decís, redes sociales. Hoy, es más, ahora estamos empezando a entender que al comienzo, quizá lo que menos importa de la música es primero viene la forma y después el contenido. Llevándolo a una relación, es como uno primero le gusta la imagen de alguien y después se lo gusta. Y eso al final cambia. Mi papá decía todo un poco más. La zona porque yo decía, mamá. Siento una manera de decir que hay todo nuestro color. A vos te gusta el color de la salsa, te gusta el color de la salsa. Sí. Entonces lo vas a encontrar. Después te la gusta la cuando cosa. Ya lo probaste, claro. Exactamente, bueno, entonces eso lo tenemos en claro. Y, pero nos dimos cuenta en este último tiempo. Y justamente empezamos a trabajar las redes sociales con la seriedad que ameritaba, que nosotros lo gustábamos tanto. Y entendían que es una pieza fundamental también. Y el que no lo entiende está actualizado. Pero a mí me parece que es muy difícil lo que se va a hacer. ¿En qué sentido te voy a encontrar? Hoy llevamos el ejemplo de lo que pasó hace unos años atrás. Había una época en el programa que venía a las bandas y me decía: ¿me recomendás una prensa importante que me lleve a tocar en televisión? Y mi respuesta siempre era: mirá, yo te puedo. No importa lo que me cobre, esa es la palabra que a mí me hacía ruido, no importa lo que me cobre, yo quiero tocar en televisión. Entonces yo le decía, ¿sabés cuál es el problema? No importa la plata que vos tengas, no importa lo que a vos te pase para llegar. Entiende que por vos sabés ahí, si tu banda no suena, si vos no tenés la banda juntada, si no tenés un buen producto para presentar, vas a pasar una vez por televisión, 2, 3, porque pagarás y después te vas a morir como banda, ¿no? Si vos no tenés algo bueno para presentar, llegando a las redes sociales sería lo mismo. Si vos como banda no te formaste bien, si no tenés una convención, si no tenés un buen tema, si no tenés un tema grabado, si no haces un buen video, tenés redes sociales, juntar un montón de medios en las redes sociales, un montón de seguidores, no te va a generar nada más que la gente diga, no me gusta, la banda, me se vaya. Entonces me parece que es inteligente lo que hicieron ustedes, empezar al revés. Primero, como banda. Primero veo cómo voy con mis amigos a formar esta banda, a componer, a buscar una empresa que nos ayude en la difusión y después voy a ver qué es la decisión. Hicimos eso al punto que hasta priorizamos grabar un disco a mostrarnos en vivo, que quizás uno cuando comienza un proyecto compone las canciones suficientes para salir a tocar y después termina grabando un disco con canciones que ya tocó hasta el hartazgo. Y cuando tenés que salir a presentar, otra vez, entonces dijeron, no, vamos a arrancar con un disco y ahí en adelante, a ver qué pasa, que es como el camino inverso. Y bueno, fuimos aprendiendo y hubieron cosas que no tomaron por sorpresa, pero creo que fue una estrategia bastante eficiente. Y empezar. Sí, por suerte salió bien. Redes sociales, hablando de las redes sociales, por ejemplo, la próxima fecha, ¿no? La onda, se me va a llegar. Cualquier red social.
usuario, pueden encontrar Instagram, Facebook, YouTube. Agradecemos a Jorge de Metro Saludos, que nos ha mandado la semilla realizada para que tocamos. Mientras ustedes hablaban, decía, ¿por qué no lo dije yo si lo tengo acá? Pero bueno, está bueno que lo escuchen de su propio plano. 7 de diciembre, 21 horas, Club Chupa, año 2376, Palermo, pueden ir a los chicos de Normeno, que van a estar tocando en vivo, todos enchufados, y estaba mirando, debe tener todas esas cosas. Están mirando la gacetilla. Qué importante es una gacetilla bien armada, una gacetilla hecha con profesionalismo. Que a uno lo lleva a seguir leyendo.
bueno, claro. Ese es un muy buen dato, ese dato es crucial. Yo no me había dado cuenta, la mejita, claro, ya viste. 7 de diciembre, Libre por Val, Arevalo 1376. Arrancamos a las 21 horas, los tickets sí están 100 pesos. Y al otro día es feriado. Salís, se lo dormís. Exactamente. Cuidado. Qué buena noticia, ese día no trabajo. No importa si falta un poco, pero un feriado siempre es buena noticia. Algo relacionado. Siempre se va a ver noticia, va a decir, ay, mirá, este día feriado por acá. No, me acabo de dar cuenta que hice esto. Y me tomé vacaciones el 4 de diciembre, así que me tomé un día. Bueno, ¿venís a suelto, bien? ¿Voy a ir? Sí, ya que no trabajo. ¿Cómo me lo voy a perder? No tengo excusa para decir no, porque no me voy a levantar temprano, me tengo que ir. Bien. Volvamos a la entrevista, vamos a hablar del disco. ¿Tenemos el disco acá? Sí, sí. ¿Físicamente se puede usar? Ahí en la piel. Bueno, en ese. Adelante de todo. Vamos a poner para que salga también en el video. Tengo acá en mi mano Nadie Sabe Nada de No Menos. Esto que tenés acá es un exclusivo de prensa. Ah, mira. Es el EP. El disco. Cuatro temas. Claro, son como los cuatro temas que tenemos que más lo representan. Criollo, los cuatro caballitos de batalla, digamos. Bien. El disco completo tiene 11 temas. Thank you.
www.cualestorrock.com y ahí nos podemos escuchar a partir de la mente.